Larisa Mendizábal vuelve a arremeter contra las bajezas de Adanés Hernández y asegura que nunca olvidará la traición. También habla sobre cómo Cachero quiso consolarla en lo oscurito. Ex esposa de Nicandro Díaz fue cachada en la movida y ahora es señalada de sospechosa. Filtran inédita foto donde en pleno funeral se delató. Quique Mayagoitia rompe el silencio sobre las fuertes acusaciones en su contra por haber obligado a una ex a perder a su hijo. Fuentes allegadas le dan la razón a él, pues aseguran que los de él no cuajan. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal, faranduleros? Sean bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Mike Valencia. Yo soy Fernando Carmona. Y antes de comenzar, queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando, donde ya saben, vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. No se les olvide que todos los días estamos publicando en punto de las 11 de la noche, hora del centro de México, mientras que en 3 semanas tenemos transmisión en vivo en la tarde-noche para que no se la pierdan. Así es, amigo, vamos comenzando lleno con todos los chismesazos, porque, amigos, agárrense. ¿Quién no ha escuchado por ahí el dicho de yo perdono, pero no olvido? Pues haz de cuenta que me lo están aplicando acá, porque, pues bueno, la verdad, no juzgo y también comprendo, porque si a mí me hubieran hecho algo similar, amigo, yo también diría, mira, que te perdone Dios, que te perdone Dios. Y es que se revive otra vez el tema de Larisa Mendizábal, Rodrigo Cachero, quienes habían sido esposos, se divorciaron, cada quien hizo su vida con otra pareja. En el caso de Rodrigo Cachero, él se enamoró y finalmente se casó con Adanés Hernández, también actriz y conductora de TV Azteca, igual que él. Y en ese sentido, bueno, pues luego se dieron cuenta que sus respectivas parejas les andaban poniendo el cuerno, y por lo cual... Entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Y entonces, pues ya se rompió la relación en ambas parejas. Y después, Rodriguito, como que se acordó que había tenido en un momento dado una catedral llamada Larisa Mendizábal, y entonces se ofreció a irla a consolar, a ir juntos a terapia. Empezó como novio precoz, ¿no? A los 14, que le lleva uno el chocolate, le lleva uno las florecitas cortadas del jardín. Y bueno, pues Larisa hoy vuelve a estar en el foco, y se acordó de que no estaba en lo que caían las mujeres, que no siempre hay finales felices. Y en ese sentido, ella comenta que primero que todo, no olvida lo que pasó. O sea, que quizá se pudiera llegar a dar perdón, pero no olvidar. Y eso es muy claro, fue una traición muy grande. Pues claro, o sea, imagínate. Bueno, en realidad ella nos está diciendo que el perdón es relativo para ella. Que, o sea, que yo no entiendo, pues, qué tan difícil puede ser, ah, te perdono ya, ¿verdad? Pero que es relativo, que porque en realidad el perdón es para uno mismo, para poderlo dejar fluir. Pocas palabras que no perdonan. O sea, y está bien, también es cierto que cuando dices ya mejor dejar soltar las cosas y que no te lastimen en ese aspecto, ella tiene razón. Pero también, mi vida, estás diciendo que no la vas a perdonar. También, por más que le enchules las palabras, te estás diciendo que no vas a perdonar. Pero es que, pues, también, o sea, imagínate, ¿no? Ves que por algo ya te separas de tu relación y luego inicias una nueva, y con la que lo estás iniciando va y te pone los cuernos con los de tu ex. O sea, dices, qué bárbaros, qué bueno que están yendo a terapia. Y como dices, ahí fue el Rodrigo Cachero donde empezó a sentir, pues es que empezaron a tener pláticas así como para coincidir de estos, qué bárbaros, ¿no? O sea, que estos nos empezaron a poner el cuerno y que bla, bla, bla. Y pues bueno, ¿no? Ahí por ahí dicen que donde fuego hubo, cenizas quedan. La Larisa barrió muy bien, o sea, aspiró y todo, no quedó ni una ceniza, pero como que el Rodrigo ahí más o menos le quedaron ahí unas cuantas cenicitas por ahí, y como que empezó a sentir nuevamente cositas. Yo creo que ha de haber sido por hasta el sentimiento de traición que había tenido. De despecho. En el momento. Claro, de o sea. De despecho, porque si se divorciaron, pues quiere decir que algo no funcionó. Claro, y si el otro hombre ya también se había casado y de todo. O sea, en realidad yo creo que más bien el hombre estaba confundido. Afortunadamente como que dijo, ¿sabes qué? Pues no. O sea, tú de allá y yo pa' acá y cada quien su sí, vida. Sí, y Larisa sí lo supo separar, sí supo actuar de manera madura. Y bueno, pues dice que
que cada quien ahorita está tomando su terapia por separado y que, pues, de momento ella está tranquila y ya no trata de, pues, atascarse, ¿no?, en ese hoyo, pero sin lugar a dudas, yo creo que es una lección muy importante, pero vamos escuchando sus declaraciones. Pues mira, ya he dicho otras veces que me han preguntado esto, el perdón es como muy relativo. El perdón, yo no diría tanto perdón, más bien es soltar, es liberar, porque es para ti, porque qué flojera estar con rencores, resentimientos, eso te hace daño a ti. Entonces, en el momento en que tú sueltas, liberas, continúas sin rencor, sin malas vibras, malas ondas, pues a la que me va a hacer bien es a mí, ¿no? Finalmente. Sí, fue difícil, obviamente fue difícil, todo lo que dices, el corazón pues estaba roto y que pues todo mundo llegaba a preguntarte cuando más mal te sientes, fue difícil sentirme como expuesta, pero bueno, ahí voy, o sea, todo va avanzando, ya todo se va acostumbrando uno y va uno sanando y ahí voy en el proceso. Pues ahí está, amigo, yo creo que se le ve bien, se le ve ya más tranquila, ya se ve que lo está superando. Pero amigo, vamos entrando ahora con el tema de las últimas dos semanas que vaya que ha generado mucha polémica y es el caso de Nicandro Díaz y todo lo que ocurrió a su alrededor. Bueno, ya han habido diferentes versiones, muchas contradicciones en los dichos de Mariana Robles, muchos rumores implantados por medios de comunicación afines a ella, como en el caso del programa de Maxine Woodside, en la radio y por la tele Ventaneando. Y en ese mismo sentido, bueno, pues ahí están ya también señalando de sospechosa a Cintia, la esposa, la exesposa de Nicandro Díaz, la que dicen que le estaba pidiendo un montón de propiedades para darle el divorcio, cuando todavía se tiene que acreditar una causal y negociar y todo. Y que finalmente me parece que sí le tocaron algunas propiedades y que no se conformó con eso, sino que la acusan de hacer cositas muy extrañas en el velorio y todo esto fue captado en imagen. Así es, amigo. Híjoles, la verdad es que, ay no, hay tanta cosa en el caso, tanta incongruencia y al parecer, como yo en un momento les dije, aquí pareciera que nadie es bueno, o sea, en realidad parece que todos tienen su colota enorme que le pisen. Y pues si por una parte tenemos a la novia con todas estas cosas raras que nos ha contado, todas las cosas que se le han olvidado, pues ahora tenemos a la que pues es su ex esposa ahora, pero que pues, más o menos ahí andaban queriendo negociarlo. Pues amigo, cuando tú pierdes a una persona, aunque ya no tuvieras esa relación a lo mejor de amor, ese lazo de pareja, pues no te da gusto. O sea, no te da gusto que se vaya esa persona, que así, y menos en el funeral. O sea, es más, cuando uno va a un funeral, aunque sea de una persona que ni siquiera conoces, pues tú, por respeto, guardas el silencio, estás calmado y todo para respetar el luto de las demás personas, amigo. Mira, amigo, yo considero que si uno no tiene buena relación con la persona que está pasando por un momento complicado, mejor no te pares. Sí, no. Y en segunda instancia, si acabaste mal, si fue un divorcio muy tormentoso, como lo califican los allegados a Nicandro y a la ex esposa, no tienes nada que hacer ya en el funeral. Tú ya no eres la esposa. Tú ya, o sea, ya le puedes dar el pésame a tus hijos y demás, pero te ves mal yendo al funeral. Pero bueno, ahí va. Si hubieran quedado bien o algo, a lo mejor dices, adelante, va. Todavía. O por el respeto, pero bueno, o sea, había mil formas de hacerlo, amigos. Pero si se declararon la tercera batalla mundial, se veía muy mal. Y total que va al velorio, a donde no fue Mariana Robles, porque ya previamente le habían prohibido ir por todo lo que estaba pasando. Entonces, total que la exesposa Cintia va al funeral. Y los medios reportaron, ¿no? No, que la exesposa estaba destrozada, no dejaba de llorar, parecía una loca, no dejaba de pues abrazarse con las personas para encontrar consuelo y demás. Devastada. Devastada.
y no podía ni con su alma, porque Nicandro fue una persona muy especial para ella, lo quería tanto. Y entonces circula que aparezca ya de una vez la imagen donde llegó riéndose, llegó burlándose. Y echando sonrisitas así en el momento en el que creyó que no la estaban captando. Sí, o sea, llegó y llegó así. Ay. Y ya una vez que estaba adentro, bueno, les digo que parecía que le estaban contando chistes o yo qué sé. Parece que estaba bien contenta, como si su plan, algo hubiera funcionado, todo hubiera encajado. Y mira, bien te estaba yo platicando, amigo, en una de esas, ay, dicen por ahí, piensa mal y acertarás. Imagínate en una de esas donde me le hayan cortado los frenos a la moto o alguna cosa adrede para que algo así pasara. Mira, sabemos también que Nicandro era de ojo alegre, o sea, sí le gustaba tener parejas y todo. Y tú sabes que hay ciertas películas de esos thrillers que, donde la esposa o la exesposa se pone de acuerdo con la amante para hacer alguna venganza cuando en algún momento se dan cuenta que el sujeto en cuestión andaba con otra, aparte de ellas dos. Entonces, no sé, espero que no sea este caso. O al rato nomás quiso echarle la bolita a ella, dijo a la más mensa que se me cruce, y se le cruzó la novia. No, que no tiene nada de mensa. No, pues, no tiene nada de mensa, pero sí muy sospechosa la actitud de la esposa con esas sonrisas, como tú dices, como si estuviera disfrutando del final feliz. Así es, o sea, miren, independientemente de estas ideas maquiavélicas que se nos puedan ocurrir, porque es lo primero que uno piensa, o sea, de verdad por ahí pues dice... Pues no nosotros, pero sí hemos visto comentarios muy, muy constantes pensando ese tipo de cosas. Pero mira, independientemente de todo eso, se vio mal. O sea, eso sí es un hecho, eso se vio completamente mal. Al final de cuentas, no es el lugar para estarse riendo, no es el lugar para estarse burlando, y menos enfrente de gente que en realidad sí está devastada, que en realidad sí le está doliendo sus la hijos, pérdida. Así, sus hijos, a quienes luego les levantaron el falso de que habían ido a vaciar a la casa. Pero incluso hay un testigo que fue al funeral que él cree haber escuchado cada que, una vez que él estaba en el baño, él estaba en el de hombres, pero ya ves que hay un espacio donde, digamos, la puerta aquí de hombres está enfrente, la de mujeres está acá, y el espacio entre las dos puertas es, digamos, el espacio común, ¿no? Uh-huh. Donde a veces ponen incluso el lavabo, el lavabo sí es común. Entonces, que él se estaba lavando las manos y que hasta allá o hasta afuera del baño de mujeres alcanzaba a escuchar las carcajadotas que se estaba aventando. Es que yo no entiendo si le estaban contando chistes y qué estaba pasando ahí para que ella tomara esa actitud, o si de plano, a lo mejor ahorita pensándolo, estaba bien contenta y bien orgullosa porque efectivamente no habían dejado pasar a la novia ahí al funeral. O sea, razones había para... Sí, un montón, pero aún así, como tú dices, se vio fatal. Totalmente fatal, y espérate que viene la siguiente semana donde yo creo que ya se van a empezar a caer muchos teatritos y se va a empezar a destapar más la verdad. Pero amigo, vamos platicando ahora de un muchacho que tiene tiempo, que tiene siendo la sensación de los matutinos. Y cómo no, amigo, yo la verdad, yo, mira, no más porque no me voy a levantar a prender la tele, pero prefiero mejor buscarle ahí las fotos y los TikToks, amigo. Sí, porque en Venga la Alegría aprovecha cualquier ocasión para quitarse la camisa. Y dicen... No me molesta, la verdad. Yo en lo personal yo digo, está bien, hace calor, déjalo. Y dicen que en cuanto se van a cortes, va, y así se va y se mete a la oficina de Adriana Ortega, ¿no? Que es quien lo está impulsando para atrás y para adelante. Pero lo impulsa de una u otra forma. Y entonces, bueno, pues ahora sale un chisme donde una ex supuestamente lo está acusando, esto lo dijo mediante una entrevista en un canal de YouTube, donde dice que cuando anduvieron, ella sale embarazada. Y que va y le cuenta a él pensando que le va a apoyar, que se iba a ser responsable, pero que supuestamente le dijo que él no iba a hacerse responsable de nada, que si quería pues que ella solita, pero que él le daba el dinero para que en ese momento no fuera a deshacerse de eso que traía ahí. Entonces, pues obviamente esto pues pegó en el ánimo, ¿no?, de muchos de los fans de Kike Mayagoitia.
y finalmente le llovió mucho, le llovió mucho hate, amigos, le aventaron mucho en todas las redes sociales, que porque, pues ya ven, ¿no? El típico machito, que esto, que aquello, que cómo te atreves, y varias organizaciones se le aventaron también encima ahí en redes. Entonces van y le preguntan, él rompe el silencio y dice que no, que nada que ver, que él jamás pues pasó por una cosa así, mucho menos atrevería. Y entonces aquí es donde ya una vez que sale y lo dice, muchos sí le están creyendo. Y la verdad es que sabemos que Quique no es precisamente alguien... El todas mías, pues. El todas mías, sino todos míos. Así es. Y la diferencia, o sea, si ustedes me dicen que a lo mejor se contagió de algún bichito por ahí, que por andar de ojo alegre, que el Ricky Martin me lo buscó y que se nos fueron a un cabañazo y todo eso, yo se las creo. O sea, de verdad, yo diría sí, si les dicen, creo. Adrián Ortega salió embarazado y el otro pidió que rechazara todo. Ah, bueno, no podía creer más. Sí, pero porque es más probable que rompan las leyes de la física, de la naturaleza y de todo, y que pueda salir ahí, a que nos haya dicho que la ex y que le dijo, y que la verdad se me hace como que medio fantasioso por ahí. Y te digo, bueno, allegados a él están asegurando que pues no cuajan, amigos, o sea, que no, o sea, que sí lo intenta, pero que no cuajan, o que sea, no, ya. Por más que no, entonces, pues ya lo saben, ya les dimos el tip, si quieren amanecer con un poco de calorcito en una mañana fría, pues prendan desde las 9 de la mañana a Venga la Alegría para que lo vean sin camisa. Ay, amigo, no hay necesidad, de verdad, ustedes pueden meterse a TikTok, a Instagram, a Twitter. El hombre nos regala el contenido como si nos estuviera regalando el contenido de la página azul. Entonces, no pierda usted el tiempo ahí a las 9 de la mañana. A la hora que guste, se mete a la red. A lo que va. O sea, usted o a lo que va. O vestidos de vaquita. Sí, claro. Haciendo la receta de los muffins y de todo ahí. Usted ya sabe. Usted ya sabe cuáles recetas me refiero. Los en el tendedero. Ya ves que luego... abrieron esa sección que no gustó para nada y no duró más que esa única vez. Pues es que viejo ridículo. Sí, estaba muy grotesco. Pero bueno, de esta manera llegamos al final del video del día de hoy. Por lo pronto, ustedes también háganos saber aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto, pues, de haber visto a la Cintia ahí burlándose y riéndose y le tomaron las fotos de ella bien acargajadas en el funeral, amigos, que parece que hubiera algo ahí escondido o nomás se pasó de grosera. Y también los invitamos a que nos dejen su manita arriba, que compartan este video y se suscriban a Faranduleando. Yo soy Fernando Carmona. Y yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video.